Estamos trabajando en Etiopía, en el proyecto de Sidama. Estamos dando soporte a dos centros de salud, dos health centers. Y estos health centers son Aroressa y Chire. Hay una gran dispersión de población y poblaciones muy aisladas. Entonces, el acceso a la salud es una de las claves en las que MSF está trabajando y es muy importante que tengamos asegurado que estas mujeres puedan llegar. El tipo de pacientes que tenemos, la natalidad es muy alta, o sea que son personas que han parido varias veces, con lo cual cada vez que paren este riesgo de que tengan una complicación se va multiplicando, ¿no? En Aroressa desde octubre tenemos montada una casa de espera en donde las madres pueden venir a esperar el momento del parto, y esa casa tiene como objetivo que en una zona geográfica como esta, donde el acceso a muchos de los quebeles, que son los pueblos en los que las mujeres viven, como es complicado, tengan la facilidad de llegar a tiempo sin sufrir complicaciones. En el caso de Chire, tenemos previsto abrir otra casa de espera. En el nivel de centro de salud tenemos el mismo paquete que en Aroressa. Dentro del centro de salud proveemos el paquete básico de salud sexual y reproductiva. Este paquete básico incluye cuidado antenatal, cuidado postnatal, family planning. Este paquete básico también incluye partos normales y, en caso de complicaciones, la referencia al hospital. El tener gente con habilidades obstétricas, un equipo bien formado, facilita la detección de complicaciones precoces y la referencia con un total éxito.